seguimos compartiendo las repercusiones, lo que ha dejado el 15º torneo de la Asociación Academia Superior de Taekwondo en el aniversario del Club de Regatas Corrientes. Sí, es el plato fuerte de la jornada, es lo que todo el mundo espera y se hace al final, donde se carga de adrenalina el área, los cuerpos vibran, la gente disfruta. Y bueno, hoy hubo un gran nivel de lucha, gran nivel. Los rosarinos, los misioneros, los chaqueños y bueno, los correntinos que se consagraron campeones en damas y en varones, derrotando justamente a nuestros amigos el Chaco. Nosotros somos adversarios en la competencia, pero muy amigos con los chaqueños, los respetamos mucho, nos queremos mucho. De hecho, que el 13 de octubre tenemos un torneo en Resistencia y ellos van a estar de local y nosotros de visitante. Pero sí, muchos danes y muy buenas competencias. ¿Cómo se logra este nivel de excelencia, Jorge? Trabajando, con pasión, trabajando, entrenando y participando. Nosotros competimos mucho. Creo que este es el 14º torneo en que participamos durante el año, aparte del Mundial. Y bueno, es aprendizaje, es vuelo, es experiencia, es vivir experiencia todos los días. En el gimnasio, en los viajes, en los entrenamientos y en las competencias se plasma todo el trabajo. ¿Cuál es el mensaje para los más chiquititos, para los más jóvenes que quieren todo ya en el momento? Ah, no, pero los chiquititos son un espectáculo. Hoy hubieron muchos niños acá, más de 100 niños haciendo exhibición. Ellos saben bien, por nosotros el día a día le trabajamos la parte mental, diciéndole que ellos van a alegar lo que nosotros estamos haciendo. Así que todo lo que estamos haciendo es por el futuro de nuestros niños, para el futuro del taekwondo de Corrientes, y por supuesto que esto es un llamado de atención para aquellos que creen de que todo está perdido. Estos chicos se sacrifican por una medalla, por un trofeo, y no se drogan, no son violentos, no tienen vicios, son chicos disciplinados, y bueno, este es el aporte que hace el taekwondo a nuestras comunidades y por supuesto a nuestra asociación. Saldo positivo. Totalmente, del 1 al 10, 10 y medio.